solo un hombre quedará. Presentando esta misma obra y os tengo que pedir disculpas porque he llegado a esta última representación un poco tocado de la voz, la verdad. Entonces, bueno, haremos lo que podamos, pero va a estar muy bien. Calvario. Calvario. Sí. Luego de aquí al Gólgota y tal. Al estar haciéndolo sin micros, pues también se agradece el silencio y tal, pero si se tiene que romper ese silencio para acompañar en cánticos, palmas o éxtasis místico, encantados, al tercer día resucitando. Bueno, pues resulta que, bueno, pues que estaba así el asunto un poco turbio. Estaba ahí la canción que hemos oído, la de Judas, que empezaba a tener así dudas sobre el tal, dónde está el hombre, el Dios, qué tipo de revolución que tenemos entre manos, se nos ha ido, qué leche está pasando. Empieza a mostrar así un poco su mala leche al respecto y tal, pero esa incertidumbre que acompaña a todo el musical también estaba entre los que le seguían. Los 12 apóstoles también estaban un poco ¿qué está sucediendo aquí? O sea, ¿cuál es el siguiente episodio? Entonces, claro, se lo expresaban nerviosos, inquietos, se lo expresaban cantándole al nazareno algo que decía así. Dos, tres, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos.
lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, porque queréis saber, contaos de futuro. Mientras solo nos importa, como cuando yo corte, ella en cambio me corta, y yo no sé lo que di. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, 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 es verdad, vamos a Jerusalén, es verdad, vamos a Jerusalén, es verdad, vamos a Jerusalén, es verdad. Bendita, por favor. Dentro de los personajes que estaban ahí cerca del Nazareno, estará siempre inquietante. Ahora lo convertiré en vino. ¡Aleluya! Los panes y los peces en Ulises. La siempre intrigante figura de María Magdalena. Que la relación y tal, que tenía siempre ese punto así ambiguo de la admiración, el ser fan, el ser seguidor, seguidor, seguidora y tal. Pero había esa relación que tenían al ser hombre, mujer, pues bueno, pues despertaba sus sospechas. Y lo lógico, que bueno, que la Biblia comenta sus cosas, pero el musical trasciende de una manera un poco más dulcemente maquillado. Pero claro, es carnaza ideal para que Judas se ponga nervioso. Y también arranque de ahí pues un poquito de motivos para su guerra personal contra el Nazareno. Entonces él expresaba más o menos así. Me parece real. Soy a ninguno de vosotros.
mientras reinaba ahí la tensión, había quien quería insuflar tranquilidad en esos momentos de dudas y nerviosismo y sentir esa cuenta atrás en el aire. Entonces María Magdalena pues le canta a Jesús que pase lo que pase, vayan como vayan las cosas, que están ahí y que todo estará en paz. Sí, me quedan un par de sillas ahí por si alguien quiere sentarse. Por aquí delante hay sitio en la Eucaristía. María Magdalena cantaba más o menos así. Claro, Judas también aprovecha para... En fin, pues es un momento pimpinela místico de alto dramatismo.
entonces, claro, que si el cariño, que si la templanza, que si la tensión, tal, pero mientras estaban ahí con su camino y con su misión y tal, pues siempre que hay alguien que está revolucionando de alguna manera, pues se convierte en algo incómodo para los altos estamentos. Y el Sanedrín ya se estaba reuniendo para ver qué pasaba, cómo resolvían, qué va a pasar con esto, quién es este tío, llevan años aquí y tal, la gente le sigue, las leyes, ha blasfemado. Es un estorbo, es un estorbo. Entonces hay que decidir. Y el Sanedrín, como en tantas ocasiones, se junta y decide. Y decidieron cantando algo que decía más o menos así. Oye, Caifás, todos esperan ya. Los fariseos se han preparado ya. Lo sabéis, porque estamos aquí. Hay un problema. Hemos de decidir. Siempre este grave problema. Entonces, ¿qué hacemos con el nazareno? El rey ni bandero, un ídolo es. Ni armas, ni luchas, ni gracias, ni eslogans. Parece muy listo, eso ya se ve. No hay que dejarle que hable de rece. O no nos sabremos callar a sus fans. ¿Cómo detenerle si su fama crece? Si nos descuidamos, le coronarán. Pero malos de tracción. Sé que los romanos nos castigarán. Una gran conmoción será nuestra propia eliminación. ¿Cómo cortaremos la Jesusmanía? ¿Cómo detendremos a tan nuevo rey? Este hombre se hace profeta en un día. Y como el Bautista impondrá su ley. ¡Basta! ¡No comprendéis! Si en sus cargos nos despojarán. Debemos destruirle. Igual que el Bautista, Jesús morirá. Por el bien de mi pueblo, Jesús morirá. Jesús, Jesús, Jesús morirá. Igual que el Bautista, Jesús morirá. Jesús, Jesús, Jesús morirá, morirá, morirá. Y ya cuando empieza, es cuando empieza el baile. Y es cuando empieza el baile, porque ya la suerte está echada, ya es una cuenta atrás. Y el pueblo pues también tenía algo que decir. Y el nazareno hablar con el pueblo y tal. Entonces, independientemente de todo lo que está pasando, la marea humana sigue su camino, la historia sigue su camino.
y las voces y las masas llegaban a Jerusalén, mientras en algunos sitios en la intimidad expresaban al nazareno su incertidumbre, mientras en los lúgubres palacios se tomaban decisiones sangrientas, la gente, caminando por la calle al aire libre, al sol de Galilea, entraban en la ciudad cantando así. Un, dos, tres... El que permita su canción es una manifestación, tanto clamor es un error. Hasta las piedras querrían cantar. Oh, sana es, sana, 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 oh, sana es, sana, oh, sana. Oh, Jesús, Jesús, gloria de tu nombre, sana, oh, sana es, siempre está. Cantáis, vendréis mis bendiciones. De los que sufren será el reino de los cielos. Todos podréis entrar sin excepción. Social del momento y tal, era muy fácil echarle la culpa a Roma de las cosas y que fuese el enemigo, cuando Roma al fin y al cabo pasaba por ahí dando civilización. Claro. Pero claro, había una resistencia contra los romanos, y cualquier líder y cualquier movimiento al respecto, y más con poder, pues era más que bienvenido. Entonces los nacionalistas extremos ortodoxos, los celotes, que llamaban, pues tenían su líder, que era Simón Zelotes, que luego fue apóstol y esas cosas. Y se dirigía al nazareno, pues eso, comentándole que hay mucha gente dispuesta a seguirle, pero que, claro, que el enemigo, que sí, que esa revolución mística y personal y esa revolución mental que está llevando a cabo, sí, pero que el enemigo es Roma. Entonces hay que hacer el movimiento para que todos seamos guerrilleros en contra del César, ¿no? Y bueno, pues es uno de los momentos en la película que la coreografía tela, pero nosotros no vamos a poder bailar aquí porque solo somos dos. Pero bueno, hay bastante tema así con tocarlo y cantarlo sin micro y esas cosas,
pero ustedes lo bailan con vuestros corazones y con vuestra fe de Domingo de Resurrección. Que esta es la historia de Simón Celotes, que tiene mucha gracia. De tu fuerza sobre esta multitud, si el poder de Roma aniquilas, podrás librarnos de la esclavitud. Cristo, yo te quiero, me has visto cantar y me crecieron, me puedes salvar. Cristo, yo te quiero, me has visto cantar. Cualquier cosa por ti, dispuestos incluso a morir. Al menos unos 30.000 siempre te están escuchando. Diles que a Roma hay que odiar. Tú tendrás mucho más poder. Avalancha de emociones que se estaban agitando en las almas de los que estaban viviendo de cerca esos acontecimientos. Una vez más, María Magdalena experimenta una transformación que va más allá de lo místico, de lo personal. Y entonces se da cuenta de que, bueno, esa admiración, ese cariño, ese amor, ese deseo, todo lo que sentía hacia el Nazareno, unido por el momento en el que estaba, pues bueno, iba a dar, a desembocar pues, en uno de los grandes sentimientos que guían al ser humano. Uno es el odio y otro es el amor. En el segundo estaba esta mujer,
pero la cosa lleva un poco más allá. Por eso merece una canción, porque hay muchas canciones de amor, pero esta en concreto dice que es más que amor, lo cual no deja de ser interesante. María Magdalena cantaba más o menos. Yo no sé cómo amarle, cómo hacer, cómo hablarle. El cambio, algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo. Sé que es un hombre más y he tenido que he sido. Fingí amor, no lo sentí, miedo da saber y no comprender que lo que siento es más que amor. ¡Música! Tal vez huir, solo por temor, no te siento bien. Es más que amor, es más que amor, es más que amor, es más que amor, es más que amor. Carrera de sentimientos, pues Judas tampoco se quedaba atrás, que al fin y al cabo es el protagonista. Entonces claro, se reúne con el Sanedrín, que ya había decidido antes y tal, lo que iba a pasar, y se junta con ellos y tal para comentar la jugada, pero quiere dejar claro que no, o sea, que él hace esto pues porque se ha ido de las manos, que no se quiere condenar, que está cumpliendo con su obligación y con lo que le dicta su conciencia, pero o sea, que no quiere pasar a la historia como un delator. Y entonces lo quiere dejar muy claro y también con cierta contundencia, y más cuando se está hablando ni más ni menos con el Sanedrín. Entonces él quiere dejar muy claro, vamos, que no se quiere condenar. We'll be right back.
off, oíd mi aclaración. Yo nunca fui capaz de la menor traición. Lo he pensado mucho tiempo antes de venir. Me ha costado mucho tiempo decidir. O solo que no lo hago por mi voluntad. Tampoco por dinero ni cobardía. Dime el nombre. Soy el único que sabe ver que a Cristo de las manos se le escapará. Que todos nuestros planes no se cumplirán. O solo que no lo hago por mi voluntad. Tampoco por dinero ni por vanidad. Dime, no me condenaré. ¡Música! Me comprenderás, además eres mi amigo, tú lo entenderás. Como los profetas vi la solución, y también sé que él sabe lo de mi traición. O solo que no lo hago por mi voluntad, tampoco por dinero ni por vanidad. Di que no me condenaré. Basta de excusas, no tengas cuidado. Lo que sepas, no tengas temor. Podemos prender a este falso rey. Tú sabes su vida, nosotros no. Y nos entregas, habrá recompensa. De nadie se trata, yo te pagaré. Basta que digas dónde se encuentra. A solas de noche y le prenderé. Guarda nuestro dinero. Hacer si lo coges, limosna a los pobres, cualquier buena acción. Yo sé lo que sientes, yo sé tus motivos, no es plata de sangre, es un de recogimiento, complicidad y tal, y pese a todo lo que estaba sucediendo, pues cenan juntos por última vez. De compartir la mesa, eso une y da templanza. Si hay, bueno, pues las típicas palabras, el ritual que en la Eucaristía la mayoría conocéis, y los que no, pues es el típico del pan y el vino, esas cosas. Y bueno, pues los apóstoles también reflexionan y cantan y, bueno, y brindan y todo lo que tiene la última cena. Ya son eventos que coinciden con la Semana Santa y la festividad de estos días, paralelos a los nazarenos, al Ku Klux Klan, a las cofradías y a todo el tema. Entonces, este es el guiño eucarístico más digamos, solemne dentro de lo que es el musical. Este musical que hace casi 40 años aproximadamente cautivó al mundo. La última cena. Todos los
se sumerge. En el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas esta noche. Nada malo va a pasar. Siempre deseo ser un apóstol y contar al mundo mi verdad, escribirla en los evangelios para así pasar a la posteridad. El fin es aún más cruel, viniendo de un amigo fiel. Tomad, bebed este vino, es mi sangre. Tomad, comed este pan, es mi cuerpo. Y me recordaréis cuando yo no esté. Que viene a continuación, que Camilo VI la siguió usando en su carrera de héroe de la canción ligera, la siguió cantando, formó parte de su repertorio, y bueno, pues es el momento en el cual Jesús está también con dudas,
¿Por qué tiene que morir? Un momento de reflexión, se retira, aparte, piensa, habla con el Altísimo, consigo mismo, lo dice cantando, tiene un momento de alto dramatismo. Y la verdad es que uno de los momentos de esta gira crucis de este dúo Caifás, uno de los mejores momentos más recomendables, es ver y oír y disfrutar de Gilberto Juan, Gilbertástico, interpretando Getsemaní. Versión de domingo. Hoy nadie velará por mí. Pedro, Juan, ninguno me acompañará. Pedro, Juan, yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema. Y yo he cambiado y no sé por qué empezando. Yo tenía fe cuando comencé. Y ahora parece que son 30. ¿Qué más puede un hombre hacer? Thank you.
tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura, clava, azota, rompe, mata. Pero pronto, hazlo pronto, porque yo me voy a amigos duermen. Judas, con un beso me traicionas. Y entonces empieza el baile. Ya, empieza lo bueno. Todas las expresiones de antes de bueno, de rasgarse las vestiduras, lavarse las manos como Pilatos, quien a hierro mata, hierro muere, todo viene de estos episodios y tal. Entonces empieza el baile, le llevan a Pilatos, primero sí. A Pilatos, que es el jefe romano y tal, y dice que no, que ¿quién es este tío? Que a mí que me estáis contando de vuestra... No sé, yo, es un loco. Este loco que... ¿Tenéis cualquier reyezuelo y tal, cualquier revolucionario y me lo traéis aquí? ¿Y los otros revolucionarios dónde están? ¿No los traéis? ¿Qué pasa? No tengo tiempo que perder con estas gilipolleces. Entonces se lo llevan a Herodes, al rey Herodes. Y Herodes pues dice, ¿qué me estás contando? Herodes, que era el hijo de los santos inocentes, que se encargaba a los niños a Navidad, día 28. ¿No? ¿Qué estás contando a mí de este reyezuelo? El padre de Herodes, ¿sí?, tenía miedo de la venida de Jesús, por eso mató a todos los niños que nacían en la misma época que Jesús. Sí, sí, el día 28 de diciembre, sí, el día de los inocentes, por eso. En fin, por eso otras son Navidades. Menos mal que el Espíritu Santo avisó a San José y se fue a Egipto, y por eso Jesús se salvó. En burro. En burro. Pero eso ya, cuando llegue Navidad, igual el dúo Caifás, interpretaremos algunos villancicos al respecto, pero en esto, por Dios, pero en estos momentos de alto dramatismo y tan sangrientos, pues en fin, pues os contamos la crucifixión y esas cosas, ¿no? Entonces claro, como decía Herodes, que no, ¿qué estás contando ni de tú rey? Tú eres rey. Y mira, fuera de aquí, o sea, no podemos matarle porque la ley ortodoxa hebrea no permite la muerte. Entonces, otra vez a Pilatos. Y porque un poco pringados los judíos también. Siempre, sí. Y entonces, ya Pilatos, ya harto de que se lo traigan otra vez y tal, dice, mira, vale, pues yo me lo cargo y tal, seguro, le intento ayudar, pero di algo, ¿no? ¿Queréis que suelte a Barrabás o a Jesús? Se pregunta el pueblo. A Barrabás, claro, de ahí que se suelte a un preso toda la Semana Santa, en fin. El pueblo más quiere escoger a Barrabás. Horrible. O sea, sí, un asesino ladrón. Sí. Luego dio nombre a un grupazo, los 70. ¿No? Barrabás o grupazo. Pero esa es otra historia. Entonces, la primera parte de la canción será en el Palacio de Pilato. Sí. Y veréis cómo cambia la música y nos iremos al Palacio de Herodes.
Estaban cerquita, ¿eh? Le van llevando de un lado a otro porque nadie... Entonces, al final, Pilatos, porque te sube encima, pues vale, de acuerdo, no estaría esta crucificada, pero que estés... Es que decís aquí intentando al César, que si queréis que el César se lo cargue, pues si el César os importa tres pelotas. Que... Pero bueno, mira, yo lavo mis manos y así el tema de no querer pasar a la historia como un asesino. Pero bueno, es que claro, ahí tiene la Biblia sus diferentes interpretaciones. Pilatos hizo, pues, lavarse las manos. Hizo bien. No, no era su guerra, ¿no? Y la cosa decía más o menos así. Así que tú eres Jesucristo, el que arma tantos líos, te llaman rey de los judíos. Ya sé que eres popular, pero eres rey, rey de verdad. Tú lo dices. No quiere hablar. Mi Galilea es tu región. Desde mi jurisdicción no soy tu juez. Herodes es. Famoso en pocos días y ahora ya lo ves. Curas ciegos, devuelves la salud y eres Dios y eres rey. Eso te crees tú. Así que eres Cristo, el Jesucristo. Prueba tal como era la divina. Lo vas a demostrar. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Verdad que eres divino, aunque el agua se haga vino. Si lo consigues, abre la verdad. Vamos, no esperes más. ¡Música! Superstar. Y porque los que te siguen te han puesto un altar. Vamos, hombre,
soy un devoto fan. ¿Por qué no quieres convertir este palacio en pan? Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Vaya flamor que eres Dios. No me lo creo, niño. ¿Y qué es lo que pasas? ¿Y no te gusta mi casa? Vamos, no esperes más. Siempre sea, bueno, pues, lo más famoso de la historia, que se le crucifica, pero bueno, hay algunas cosas. Momento antes. Pilatos piensa que castigando a Jesús, a lo mejor el pueblo se apiadaría de él y decidirían no matarlo. Entonces, también Judas se suicida. Judas se suicida. María Magdalena y la madre de Jesús pues van siguiendo todo el tema, los apóstoles se disgregan, San Pedro niega tres veces antes de convertirse en la cúpula del Vaticano. En fin, es todo, ya es cuando empieza pues todo lo que el mundo conoce, ¿no? Entonces, no, sí. Para poder fustigar como se merece la cosa, sí. Aquí sí que pedimos vuestra colaboración. Sí. La letra es muy fácil, ¿vale? Además, pensamos que podemos ir bastante increchendo y dando latigazos verbales. Es contar hasta 40, ¿vale? De menos a más. 40, por favor. Como los principales, sí. Como los ladrones de Alibaba. ¿Cómo? Que Benito no pasaste de 20. No, es verdad, hicimos 40. O sea, con esto se hacen 120. Tres funciones. El látigo ya se salpica sangre. Pero la pasión es así. Así que... Vale, dale, dale. ¡Uno! ¡Dos! Ya terminamos. No. Sí, ya terminamos porque...
Ya le crucifican la pasión. Lo típico, lo típico. El inri tal, que sirve. Lo que todos sabéis ya. Lo que todos sabéis ya. Pero claro, tampoco vamos a cantarlo todo por las gargantas, por vuestra paciencia, por los que queráis salir por tomar el aire. Pero bueno, ya acabando, resulta que María Magdalena y San Pedro ya reflexionando y tal, bueno, si todo lo que ha sucedido, y cómo ha quedado la obra, si realmente va a trascender, si ha pasado algo, si esto va a pasar algo después de esto, realmente podríamos empezar de nuevo y que esta misión tuviese un sentido y tal. Entonces, en esa reflexión personal, mística, después de toda la sangre y tal, pues cantan al mundo dejando un hábito de esperanza y de incógnita, un enigma en el aire, diciendo que todo esto, pues que ha sido un sueño. ¿De qué ha servido tu sacrificio?
Muchas gracias, adiós.